Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 3 por 3, sería 9, ¿verdad? Uy, se borró. Ya, acá multiplicas, queda 9, baja el más. 5 por 2, ahora esta diagonal sería 10. Ahora los que están abajo, 5 por 3, 15. Arriba la suma es 19, abajo 15. Y acá termina porque esta fracción no se puede simplificar. ¿Y por qué? Porque el 19 y el 15 no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por eso ahí termina.